Hello guys. Welcome. Mauricio. Liz. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio, Jacqueline, Sara Carvajal. Evening. Good evening, Blanca Delgado. Hello, Liz Palma. ¿Cómo están? Evening. Good evening, good evening. Are you ready? Are you ready? Is everybody ready? Yes. Okay, So. let's get started. What information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? What? ¿Me escuchan? Hello, Yes. hello. Ah, Yes, hello. Sí. Okay. What information, qué información do you remember? ¿Se acuerda about yesterday's class? De la clase de ayer. What information do you remember? Okay, Jacqueline Sosa levantó la mano. Sí, practicamos hacer preguntas usando el WH y utilizando el gerundio, el ING, conjugando los diferentes verbos. Correct. Can you give me an example, please? Sure. What are you doing? What are you doing? It is your dog. Is this your dog? She is your daughter. Is she your daughter? Correct. Is she? What are you doing? What are you doing? What are you doing, Excellent, Jacqueline. All right, very good, Jacqueline. Thank you for your participation. Amilcar, lo voy a poner en silencio porque escucho bastante interferencia de su micrófono. Gracias. Thank you, Jacqueline. Somebody else? Somebody else? What information do you remember from yesterday's class? Laura, what is... Hi, Virginia what Rivas. Is, dígame. La hora sería... preguntamos la parte de la... What time is it? Okay, very good. What time is it? Y bueno, los ejercicios, diferentes tipos de ejercicio de la hora. Very good. Thank you. Somebody else? Alfredo? Good evening. Good evening. Teacher, también sobre un diálogo que estuvimos practicando y era sobre las horas también. Y también conjugando el presente continuo. Ajá, en relación a lo que posiblemente estaba haciendo una persona y la otra, pero en diferentes países. That's right. Ese fue más o menos el diálogo que estuvimos platicando. Correct. Very good. So, today we are going to move forward and we're going to be looking at the present continuous WH questions. Present continuous WH questions.
Please listen. I would like for everybody to get out your notebook and pen, notebook and pen, please, so that you can go ahead and take notes. Take notes. Tome apuntes, take notes from the video. So after the video, I can help you. Do you understand? Do you understand? Thank you. Yes. Thank you, Amilcar. The thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Okay, vamos a empezar el video. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer. Everybody can hear? Can everybody hear? Yes. Thank you, Amilcar. Present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example,
what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete. Okay. Ahora lo que va a hacer es mirar las imágenes. Va a ver estas imágenes de esta gente. All right. Y va a escribir preguntas acerca de lo que se ve en la imagen. Y lo va a responder. Do you understand? So van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 preguntas con 6 respuestas. Por ejemplo, la 1 dice, what's Celia wearing? Y aquí vemos que Celia lleva puesto un traje rojo. Celia's wearing a red suit. O tú dices, ¿qué está haciendo Jaime, James? He is having dinner. Él está cenando. Do you understand? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. All right. Let's work. Hey, Alfredo, ¿tiene alguna pregunta? No. No. Okay. Let's practice in pairs. You will have 5 minutes. Lo van a escribir en la discussion forum. Van a escribir la respuesta y la pregunta y la respuesta en el discussion forum. Preguntas, preguntas. Preguntas, preguntas. Somebody, somebody, one body, two body, nobody, anybody. Ask me the question, somebody. Anybody. De hecho, una. En el caso de toda la oración, tenemos que complementar o solamente se puede poner, por ejemplo, así como pusieron, what is Victoria doing? O tiene que llevar el verbo, el sujeto y el verbo, el complemento. No, en este caso, solamente así como está en el ejemplo. What is Gloria doing? Oh, she is going to work. What is Gloria wearing? She is wearing a red suit. What is Gloria eating? She is eating a hamburger. Por ejemplo. Right. No vamos a amplificar las preguntas todavía porque como estamos en básico 1, no, yo sé que no tienen todavía ese vocabulario amplio. Si tú lo puedes hacer, hazlo. Okay? Uh-huh. Si tú sientes que tienes el vocabulario suficiente para hacerlo, hazlo. Okay, no pierdes nada, pero no es necesario. Lo más básico, what, la pregunta, is el verbo to be y el verbo en ing. That's it. Okay, excelente. Gracias. Yes, Amilcar, thank you. Veo que Jessica Elizabeth no entró con su pareja. Mauricio Franco no entró con su pareja. Jessica Elizabeth Pérez no entró con su pareja. Uh-huh. ¿Alguien le tomó captura o algo? ¿O puede compartir pantalla? No sé. Si gusta, comparto pantalla. Sí, porque yo no le tomé. Okay. Bueno, empecemos con la primera entonces. Esta era. No, no, no. La primera es. Espérame. Quiero ver.
Vaya, ¿cómo puso usted? Permítame que estoy viendo. Este es diferente. Ay, es que no alcanzo a ver estas imágenes. Vaya, yo he puesto what is Victoria doing now? Ajá. Sí, pero what Android oh. Ajá, no, pero es que esa está en una imagen anterior. Ahorita estoy viendo bien el video. Y le voy a compartir. No sé si para ver si estamos bien. Así lo tengo yo. Pero como hablamos de la primera imagen. Sí, pero le voy a compartir y me confirma. Quiero ver si estamos hablando de las mismas imágenes. Le voy a compartir. Sí, ajá, sí, es que es la misma donde está dormida. No, es la siguiente. El profesor nos explicaba que es esa. Ahorita se la muestro. Aquí está, compartí. ¿La logra ver? Ajá, es que esa era. Pero sí. Estaba la otra, yo me he confundido, pero ya rectifiqué. ¿Verdad que sí? La primera que pusimos está bien. Sí, como solo es hacer las 6. Sí. Para practicar, pues. Sí. Entonces. Ya tenemos una, entonces. Y la otra sería la de James y Anna. Annie. Ay, sí, no veo bien. Es que está como borroso. Y ya no alcanzo a ver, sinceramente. ¿Están desayunando o cenando? Ana, sí, están, ahorita son las 12 del mediodía, puede ser que estén almorzando. Ajá, sí. Vaya, entonces nos vamos a, vaya, pero y... ¿Perdón? Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Entonces la segunda sería What are James and Annie doing? La segunda. Ajá. ¿Cómo me dice? What? Le digo. What are and Annie doing? Damos las preguntas y después vamos haciendo la respuesta. Sí. Me conseguí aquí una media lupa. La otra sería what and ajá. Annie. Vaya, ese es el video. Pero lo voy a adelantar porque ahí cabal donde está ahorita. Ya. ¿Quiere que hagamos oraciones con esa? Ok. Pero el complemento no le vamos a poner, dice, sino que vamos a hacer. Pero una pausa. La primera, aquí nos dictó un ejemplo. What Celia wearing? ¿Qué está usando Celia? La primera imagen, ¿va? Y él contestó, Celia wearing a red suit. Celia está usando, no sé qué significa, suit. Traje, ¿verdad? Traje rojo. Sí. No, un traje rojo. Vaya, si quiere que hagamos los otros. El otro es what ni logro leerla. No sé la idea. Ah, no, bueno.
Va, entonces la otra. What? No le puedo quitar esa teta. Vaya, la segunda, la primera es Celia, la segunda es cuatro. Ay, no logro leer el nombre de su. Pero donde está conversando el hombre, están cenando. Entonces ahí hacer una oración, digamos, ¿qué está? What are... digamos que lo que nosotros veamos en esa imagen. Uh-huh. También podemos, ¿qué está haciendo? Vamos a ver. Jerry dice, no logra distinguir bien lo que dice. No, como que es Jennifer. Jennifer. No, what are, como que es Jennifer and... y Ana, uh-huh. No, Jerry y Ana. Ajá, ajá. Pero como que Jerry. Bueno, entonces ahí tenemos que hacer una oración. Así como la primera que le dicté, la primera es la... Uh-huh. What? What is Celia doing? Ajá, ¿qué está haciendo, verdad? Pero aquí el ejemplo que él puso, el ejemplo que puso es what Celia wearing, ¿qué está usando Celia? Una oración. Ok. Entonces Celia está usando un traje rojo. Un traje así rojo, es, ajá. Ajá, así en otra imagen, va. Lo que nosotros logremos ajá. ver y hacer una oración. Ok. Entonces, pongamos la primera, es esa la que él nos dio. Son seis. Entonces vamos a poner okay. what Celia. What is what Celia. Prácticamente el primero siempre es doing, ¿va? Ajá. No, ese ahí dice la oración. O sea, siempre es que está preguntando, ajá. No, pero aquí él puso de ejemplo este que le estoy diciendo yo. Ahí dice what is Celia doing, ¿qué está haciendo Celia? Ajá. Entonces ajá. nos dijo que hiciéramos una oración lo que nosotros lográbamos ver en la imagen, ¿va? Y entonces nos puso ese de ejemplo, what Celia Warren. Ah, y vamos a hacer nosotros los demás. Ajá, entonces el primero es ese. Entonces, ¿qué está usando Celia? De la primera imagen, ya nos puso un ejemplo, ¿va? Entonces, sí. Celia's wearing, Celia está usando a red suit, un traje rojo. Wearing. ¿La copió? Sí. Celia wearing. What Celia wearing? Ajá, que está usando Celia. Uh-huh. Entonces la respuesta es Celia is wearing. Sería... What are you doing? What are you doing? Doing. Esa sería la última las preguntas, ¿verdad? Correcto. Ah. Ya ve que está la respuesta. Voy a dejar de compartir. Aquí no le puse el signo de pregunta, todos llevan signo de pregunta, ¿verdad? Uh-huh. No le voy a poner el signo de pregunta. Ahí voy. Bye. Ok, ahora vamos a contestar la primera. Sí. ¿Verdad?
Vamos a ver, entonces. Aquí sería, what is Victoria? No. Sería la respuesta, she's sleeping. Sleeping. Así ve. Sí. She is sleeping. Sleeping, así, ¿verdad? Uh-huh. She is sleeping. Correcto. Okay, la segunda sería. Vaya, es what are James? ¿Qué están haciendo? Dice, vea. Entonces, sería la respuesta de ese sería. Ellos están almorzando. They. Ajá. They. They. They are. They are. They are having lunch. Espérame. They are. Ajá. Having. Como que ellos tienen o están en este caso. La having lunch. Having, signo de pregunta. Having, no, estamos respondiendo a la pregunta. La pregunta es. Ajá. James y Ana ahorita. Ajá, having. Having lunch. ¿Ah? Having lunch. Is correct. Correct. Sí, ¿verdad? Lunch. Sí. Uh-huh. Va. Ahora sería la 3, ¿verdad? Correcto. What is Andrea? Andrew gone? Por ejemplo, en la imagen 3 se mira que Andrew está trabajando. Entonces, en este caso, sería is o he is a working. Cualquiera de las dos opciones. It is. No, es is, porque es una persona, ¿verdad? Ajá. He's a woman. Es hombre, ¿verdad? Es hombre, ¿verdad? Correcto. Entonces sería he's working. Estamos analizando el presente continuo. He's a working. He's at work. Él está trabajando. Correcto. Solo working. He's working, sería. He's working. Va. He's working, entonces, ¿verdad? Sin la A. Sí, sin la A. He's working. Ok. Ok, ya lo corregí, sí, tenía un error gramatical grande.
Es que viene todavía, me cuesta no pensar en español, trato, pero... Sí, también, exacto. Vaya, esta otra es... What is Andy doing? Ajá, entonces, para él, quiero ver, estaba Andy en la imagen... Ah, es el que está tomando la cena. Uh-huh. Está cenando. Ah, sería como... he's airing. He's. No. Ajá. Cualquiera de los dos. Uh-huh. He's airing. Así. Airing. Ajá. Airing. Siempre, siempre con el ing, ¿verdad? Al final. Sí, sí. He's eating dinner. Diner o dinner, no. Right now. Como que él está cenando ahora. No. Eating now. Perdón. Pero más como es que dice. Pero mire, ahí no le íbamos a ir cambiando. Sí, o el nombre. Sí, ¿verdad? El verbo. O el nombre. Ajá. O lo mismo. Puede poner el mismo o el, ajá, verbo. Ajá. Hiroshi, ¿qué está haciendo Hiroshi? Le podemos poner. Ah, este le ponemos aquí. Es que este está comiendo también, ya hicimos uno de comer. Podemos agarrar, uh-huh, el otro. What is he doing, Hiroshi? He is resting, le podemos poner. On the sofa. Descansando en el sofá. Uh-huh. Hiroshi, qué raro. Hiroshi. Me quedo mejor con Pedro, Juan. Sí. El más común. Ajá, está de moda, Juancito, ahorita. Descansando, resting. Resting. Resting on the sofa. Sofa, ajá. Y la última que nos quedaría. What are you doing? Es esta. Esta señora, no dice el nombre. What? Where? Your city. Bueno, podemos poner what is Marcos doing. Carina. Esta señora que dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú? Ponemos esa, what are you doing? Y sí, ponemos, sí. I am, nos contestamos nosotros. I am estudiando. Ajá, sí. Conversando o conversando. O podemos poner que estamos en la clase de inglés. Ajá. What are you doing? De clase. Pero tenemos que decir el verbo ahí. Yo estoy aprendiendo inglés. Uh-huh. Learning English. Right now. Ahí está. Learning. English. Quiero ver si se parecen estas a las de ayer. Sí, ¿verdad? Sí, es igual a las de ayer son. Mm-hmm. Ay,
Sí, es prácticamente, se parece bastante a la clase. Sí. ¿Y ya terminó usted todo? No. A mí también me hace falta. Me hace falta lo de ayer, no lo pude subir hoy. Las preguntas que hice, las preguntas. No, estuvimos haciendo. No las, y los documentos no hay subí. Que enviarlos también. Ya los envió. No, ya lo solicité. Que me lo dé. Va a tardar el viernes. Ajá. ¿Usted ya los envió? No, si ahora me escribieron. Pues hasta sí, hasta ahora nos mandaron. Hasta bueno, ahora, ¿verdad? Me escribieron. Ah, pues igual ahora, y me dijeron que era hasta el viernes. Y yo así dos días. Ay, y como es el todo esto me lo llenó mi esposo. Ah. Yo ni sé cómo es que lo hizo. Entonces, pero digo, hay que firmarlo. Ajá, es que tiene que descargarlo. All right, is everybody finished? Yes. Now, what we're going to do for the following activity is turn to section 510, knowledge check. Section 510, knowledge check. Instructions, answer the questions about the picture. Instrucciones. Conteste las preguntas sobre las imágenes. So here we have Victoria, Marcos, Sue and Tom, Celia, James and Anne, Andre. Question number one, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. Y si vamos acá y dice Victoria está dormida, right? So you're going to look at the picture and answer the questions depending on the information that you see in the picture. Do you understand? Yes. 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 Any questions at this moment? No. Now, we're going to change partners. Change partners. Ready, let's go. De contestar. De seleccionar, ¿verdad? La respuesta. Ajá. Sí. Está allí, ya está en la. Está en la plataforma. ¿Ve? Ya vio. Siempre me saca. ¿Se fijó? ¿Hola?
Yo creo que Jacqueline no le responde porque tiene el micrófono en silencio. Y yo mostrándole todo. Discúlpeme, Ani, discúlpeme. Pero yo discúlpeme. Sí la escucho. Perdón, perdón. Contándole no mis penas. No, yo le decía que se intentara en el teléfono. Ajá, y... No, porque... No, porque si usted se fija, Zoom y Tom están desayunando. Bueno, ahí no vio la respuesta que pusieron en el chat. ¿Cómo no? Pero, o sea, yo ya lo escribí así, no me sale. Soy y Tom. Ajá, y Tom. Sí lo puso, y Tom. Are, are heavy. Are having, porque ellos están ahí, having, are having, o sea, están... Le da mala eso. Me da mala, yo la dejo hasta heavy, y me da mala. Bueno, vamos a ver, va en la 4, where okay. Celine wearing, ¿qué está haciendo? Celina. Celia. Ajá, Celia, warning, ¿qué está haciendo Celia en warning? She wearing a suit. A suit, ajá, que está como llegando al edificio, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Esa sería una. Yeah, ajá, esa sería la primera. La una, correcto. Correcto, correcto. Y de ahí dice, sí, why are Jane y Annie having lunch? Entonces buscamos a Annie. ¿Están tomando el café o...? Ajá, están como... Están... Esa, James y Anna are having lunch because it's noon. Porque están a la medianoche, están comiendo, o sea... Sí, sería la cabal, última. Ajá, sería... como... No, después de... La segunda. Celia. Ajá, sería la última. La última, ajá. Sí. You yes, have a lunch yeah, because... Ajá. Because it's a noon. It's noon. La 6, where are they working? Por eso, mire, allí dice, ellos dos are heavy lunch. Entonces, por eso yo le había puesto, I heavy, arriba, break. Pero no me da tampoco, le pongo la palabra esta de break y no me da. Y ahí, si usted ve la lógica, eso debería de llevar. Para complementar la segunda, que la tercera. La tercera, que no sé. Sí, me salió mala con eso. Yo también, ¿ve? Ya lo hice ahorita, lo volví a cambiar y me sale mal. No sé. No sé si será... Pero es que no, tendría que ser así. ¡Ay, ya me salió bien! Me salió bien. ¿Qué? Le puso, Su, Artón, Ar, ¿qué está desayunando? Ajá, ellos dos están desayunando. Brisk. ¿Los nombres de ellos? Su y Tom. Son, ajá, Su y Tom. Primera. Uh-huh. Para que después la agregue. Right. Uh-huh. Ok. Un traje. Vaya, la siguiente dice, why are James and Anne? Fácil, hay una parte ahí, porque le pregunta uno de las preguntas de dónde eres. Ajá. Ajá. Que tú hagas que respondas o que preguntes. ¿Cómo se pregunta? Con el W question y con el verbo to be. Ah, ok. Con el are, is, ajá. Y mi pregunta es... ¿Cómo hiciste tú para hacerlo? ¿El qué? Ese examen, que te saliera bueno la primera. No me salió buena la primera, es paja. ¿Para qué te voy a mentir? Ay, sí, no, yo el viernes lo voy a hacer con tiempo. El teacher no está oyendo ahí. teacher, es que mire, lo escribía de una manera, teacher, y me había mal y a veces buena. Uh-huh. Le digo yo, imagínate, teacher, que con esta práctica que estamos platicando ahorita con Jennifer. Ajá. Que fíjese que aquí hay unos que lo agarran con complemento y hay otros que no, el verbo. La práctica que es la 5.13.
hay unos que le da el complemento y ya está poniendo la piscina ahí, swimming pool. ¿Por qué, teacher? ¿Por qué es tan confuso? Uno se deja, yo le explicaba el que uno se deja ir primero, solo nos agarra lo que es el verbo y fácil. Y ya de repente cuando uno ve y le da ya a generar, va viendo que todas malas. Pero es bien, ajá, algo confuso. Entonces, sinceramente, por ratito uno, teacher, ahí le va a decir, no le va a mentir. Hasta prueba y error ahí. Adivinando. No, algunas cositas, teacher, porque otras sí dan la respuesta, pero hay otras que no, y uno algo se confunde. Por ejemplo, fíjese que en la práctica que estoy comentando ahorita, hay unos que bien cabal agarra el complemento, y hay otros que son el verbo conjugado ahí en presente continuo, y lo agarra. Por ejemplo, de esta práctica 5.13, hay uno que dice, what's Mari doing? Ajá, entonces allí, y según un audio, ¿verdad? Y ahí se escucha como que están tocando así tenedores o cositas así cubiertos. Entonces, yo hasta ahí le había puesto que estaba comiendo el almuerzo y me salía mal, ¿verdad? Y eso era cheese eating. Pero yo solo puse eating, no puse cheese. Okay. Los dejo, guys, que me están llamando en las 6. Ya vengo. Okay. Pero no lo puedo cargar ahorita. Hi. Yo le hablé porque Jacqueline me dejó sola. Hi, Ana Mejía. How are you? I'm fine, thank you. Como usted dijo que estaba aquí, entonces lo llamé porque Jacqueline se me había ido. Hi, Jacqueline. No, no nos pide iniciar video porque estamos despeinadas. Yo también. Así que no. Usted no. Así que no lo voy a activar. Ay, Dios. Se van a asustar por eso. Ahí está, ve. Así era. Ajá. Uh-huh. Okay. See you later. Bye. See you later. Hoy no me salgo, Ani. Vaya. Si te dices cuenta, antes teníamos problemas con eso, al no agregar a la persona, sino que solo el verbo o el complemento. Es cierto, tiene razón. Ah, entonces. Aquí el teacher otra vez, ve. Mi teacher, fíjate que en el caso de Jennifer, solamente puso el verbo y la ha salido buena. Y yo le puse complemento y también me ha salido buena. O sea, tenemos diferentes formas como lo hemos hecho. Pero ambos están correctos. Sí. Sí, pero en veces tiene varias diferentes maneras de decir la misma cosa. Fíjese que nosotros, en los otros exámenes finales, teacher, había unas preguntas de que preguntaban, por ejemplo, quiero ver, decía, no isn't language, como que decía el first language, y aparecía ahí el cuál es el primer idioma, no es ese primer idioma sino que es el otro, ¿verdad? La pregunta, ajá, pues cuando empieza con no es con el verbo to be, ¿verdad, teacher? No, no he isn't o yes he is. Pero va, que tenía complemento, o sea, no solamente decía no, solamente cerradito, va. Pero yo le puse con el verbo to be, por ejemplo, are you, y are they, por ejemplo. Pero me salieron buenas después. Ajá, me salieron buenas, pero lo tiraba ahí la pregunta, ¿va? Ah, okay. Sí, porque por en veces puedes decir no, he isn't, yes, she is. O puedes decir la oración completa, ¿verdad? He is o he isn't. Pero fíjese, teacher, que en ese que le menciono está la respuesta. Y le dice a usted que ponga la pregunta. Ah, ok. Que ponga la pregunta. Entonces, sí, sí. Si gusta, le muestro. Aquí lo tengo, mire. Aquí lo tengo ahorita. Lo voy a mostrar. Le va a ver. A verificar.
¿Cómo es que aparece? Va, mire esto, ve. Estos eran, ve. Ah, ¿are they from England? No, they're not. Ajá. Y me salió bueno, mire. Uh-huh. Entonces, en este caso, va a teacher. Are you, where are you from? Uh-huh. Okay. Y este sí me costó, mire, sinceramente. Este del lenguaje. Is your first language Spanish? Okay. Porque yo lo quería hacer con Word la pregunta y me dio error generalmente. Pero ya cuando lo hice con el is así, anticipado, sí me dio bien correcto. Por ejemplo, is your first language Spanish? ¿Verdad? Mm-hmm. No, y solamente aparece la respuesta y uno quiere poner la pregunta. Y para saber diferenciar, teacher, ¿cuándo es con el to be y cuándo es con el W in question? La respuesta te lo va a decir. Por ejemplo, yeah. Si tú te fijas acá, no, they are not. So, aquí estamos viendo el verbo to be, are. Eso. Y aquí, si tú ves, I think she's 22. How old is she? O sea, dependiendo de la pregunta, así va a ser la respuesta. Eso, teacher. Ajá, sí, la... Es lo que fui comprendiendo, al ir desarrollando ahí. Sí, si la respuesta lleva el verb to be, obviamente la pregunta llevaría el verb to be. Pero si tú ves que la respuesta te está dando una oración o digamos una información específica. Abierta, ajá. Tú ya sabes que no lleva el verbo to be. Entonces, aquí sinceramente me estaba confundiendo porque lo estaba mezclando. El where con el to be. O el how, por ejemplo. Aquí, how old is she? Entonces, después fue que me percaté de esto. Y ya me fueron saliendo buenas, va. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí es de analizarla y de... O sea, obviamente ahorita ustedes lo sienten un poco difícil porque obviamente es un lenguaje nuevo que están aprendiendo. Sin embargo, con el tiempo y con la práctica, el secreto de esto es como toda cosa. Practice, right? The more you practice, the more time you dedicate, the easier it's going to be. Okay. Excelente. Pero fíjate, teacher, que ya va aprendiendo, va conociendo eso, pues. Es sí. Arreglita y después le puedes un poquito más fácil a uno. Sí, sí. ¿Ya? Correcto. Pero gracias, porque yo estoy sentido que estoy aprendiendo bastante, teacher. Ok, a la orden. Ya vamos a regresar porque ya es hora casi. Okay, now we're going to go ahead and check the activity. We're going to go ahead and check the activity. Are you ready? Yes. So the first one is, what's Marcos wearing? He's wearing pajamas. What's Celia wearing? She's wearing a suit. She's wearing jeans. Number five, why are James and Anne having lunch? James and Anne are having lunch because it's noon. Where's Andre working? He is working in Moscow. La 3. ¿Ah? La 3 me salió mal. A mí también, la 3. Ahí sería Sue. Mm-hmm. And Tom are having breakfast. Breakfast.
Breakfast. Si no seleccionan la que usted seleccionó, la Sweet and Jeans, no me deja pasar porque yo solo había seleccionado una. Quiero ver. Ah, estas dos. Solo es Sweet. Ajá. Sí, Sweet. Sí. Jeans, not. Solo es Sweet. Esa sería Celia, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Ok, ahorita lo voy a reportar. Ok, guys, time's up. Please finish working on the platform and we see you tomorrow. Bye, guys. Bye. Sweet dreams. Good evening.